Les voy a platicar de una experiencia de ayer. Volé de Guadalajara a México, en Aeroméxico. Y ya veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista y de repente que se desvía y se va a dar una vuelta. Y ya, bajamos, pero antes dice el piloto, por el sonido, ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México. Está cerrada la otra pista porque nos informan de que encontraron textual, un cráter. Entonces, a mí me llamó la atención porque acababa de estar un día antes. Estuve con el secretario de Comunicaciones, con el subsecretario de Comunicaciones, con el director de ASA, y estuvimos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, de que tiene un problema estructural desde que lo construyeron, la terminal. Sí, dos. Tiene hundimientos, además de que el terreno no era el más adecuado, no es el más adecuado. Hacen la terminal 2 y no tiene sostén y se hunde o está emergiendo la estructura. Entonces tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas por cuestiones de seguridad. Pero hablábamos antier de que teníamos que tener cuidado porque hay toda una campaña en contra del gobierno de los que no pudieron atracar con lo del aeropuerto de Texcoco. Entonces, nosotros no queremos forzar nada, porque sabemos que el aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiese terminado, pero ya terminado, ya es cosa de que se les quite el coraje y ahí van a ir poco a poco entendiendo la nueva realidad. El almirante me acababa de informar que, igual, por el sonido del avión, alguien le había comentado de que al bajar, al aterrizar, un piloto había comentado: disculpen por el bache, pero es que nos quieren sacar o quitar de aquí. Quieren que nos vayamos al aeropuerto Felipe Ángeles. Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto constantemente. Hemos estado invirtiendo. Y también tenemos que tratar el problema estructural.